estamos en esta fábrica textil y deportiva, en el polígono industrial de Apasaxe, en Gondomar. Quiero agradecer primero a su gerente, a Moisés Bastos, que nos haya recibido con toda la atención en sus instalaciones y también que haya hecho esta primera aportación de más de 3.000 mascarillas a los convecinos de Gondomar. Quiero también agradecer en nombre de la Policía Local y de Protección Civil del Valmiñor la aportación desinteresada, repito, que va a hacer también a los efectivos de estos cuerpos de mascarillas. Y, cómo no, decirle, Moisés, primero, agradecer no solo la aportación y la donación, sino también la innovación y la adaptación que tuvo que hacer su empresa con relación al COVID-19. En este sentido, pues, enhorabuena. Es un placer y un orgullo contar con empresarios y con iniciativas en este sentido aquí en el propio Ayuntamiento de Gondomar. Y también, la verdad, me gustaría que dijese, de alguna manera, qué es lo que están haciendo ahora mismo en estas instalaciones y qué tipo de mascarillas están vendiendo para toda España y para toda Europa de manera masiva. Señor alcalde, buenos días y gracias por venir a visitar nuestras instalaciones. Quiero agradecerle poder ver las instalaciones y la fabricación de las mascarillas. Por otro lado, es un placer donar las mascarillas al Ayuntamiento de Gondomar y a la Policía Local. Como usted decía antes, nuestras mascarillas son reutilizables y antibacterianas. Se pueden lavar 20 veces y tienen una certificación de la UNE 0065. En estos momentos tan duros, gracias a poder cambiar nuestra forma de producción y un producto nuevo, estamos dando trabajo a más de 65 talleres entre Galicia y Portugal, que es una ayuda muy importante en estos momentos. Agradecer, primero en nombre del Ayuntamiento y de todos los vecinos, Moisés, por habernos recibido aquí en estas instalaciones magníficas y por la aportación y por la donación de estas mascarillas a la ciudadanía, a quien me dirijo para aprovechar la ocasión y pedirle la colaboración en la limpieza, en el higiene, de adopción de medidas de seguridad, distanciamiento y, sobre todo, la utilización de las mismas. Vamos a y pretendemos llegar a todos los ciudadanos para que todos tengan su mascarilla y puedan utilizarla y puedan evitar así pues esos contagios y esperar a que salgamos muy pronto ya de esta pandemia y, al mismo tiempo, bueno, que las empresas se reactiven y que el comercio y la producción empiece ya a volver a la normalidad. Muchas gracias, de verdad, Moisés Bastos, gerente de estas magníficas instalaciones. Repito, que aquí podemos ver P+ Full Sport.